Bienvenidos a satoshifactory.com. En este vídeo te traemos una nueva colección de NFTs. Se trata de los ADA Punks, alojado en la red de Cardano, y en este vídeo vamos a ver cuáles son las principales ventajas y características que nos ofrece esta colección. La página web oficial es adapunks.dev. Aquí podemos encontrar toda la información acerca de este proyecto, y si nunca has escuchado hablar acerca de los CryptoPunks, realmente son muy populares, especialmente porque la primera colección que se realizó fue en la red de Ethereum, y algunos de estos NFTs se han llegado a vender por cantidades millonarias, literalmente por cantidades de millones de dólares. Si vamos al ranking dentro de OpenSea, el marketplace más grande que existe de NFTs, de todo tipo de coleccionables, videojuegos, metaversos, etcétera, podemos encontrar dentro del ranking de colecciones el número 1 a CryptoPunks. Nos indica el volumen de Ethereum que ha movido, también las últimas 24 horas, etcétera. Tenemos mucha información, y si clicamos en esta colección podemos comprar, o si tuviéramos algún NFT de CryptoPunk también podríamos venderlo, pero podemos echarle un ojo a los precios por los cuales se están vendiendo alguno de estos CryptoPunks. Por ejemplo, el primero de ellos se está vendiendo actualmente por 65 Ethereums. Los CryptoPunks son muy populares dentro del ecosistema de las criptomonedas y NFTs, y en este caso están alojados dentro de la red de Cardano. Desde septiembre ya tenemos los contratos inteligentes. La criptomoneda Cardano se encuentra actualmente en el ranking número 6 dentro de todas las criptomonedas que podemos encontrar en el mercado. Es un proyecto muy popular dentro de este ecosistema, y como te digo, prácticamente han empezado a desarrollar proyectos de este tipo. Pueden ser oportunidades a largo plazo muy buenas, se puede revalorizar muchísimo en el tiempo. Como siempre, esto no es ningún consejo de inversión ni nada por el estilo, pero a nosotros nos ha parecido muy interesante esta colección porque un 10% de todos los fondos recaudados va a ser donado a una asociación, una ONG que está en África ayudando especialmente a los niños para poder salir de situaciones de pobreza. Tenemos la página web oficial en la cual nos indican todas las acciones que están llevando a cabo para poder ayudar y mejorar la vida de muchas personas. Tendrás todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo para que le des un vistazo. De hecho, ya han realizado 4 donaciones, la última de ellas fue el día 6 de noviembre, hace prácticamente 2 días a la fecha de grabación de este vídeo, y en total han recaudado 12.200 cardanos que han entregado para esta fundación. Esta colección de CryptoPunks, al igual que todas las otras alojadas en otras redes, únicamente dispone de 10.000 ejemplares, de los cuales ya se han minteado 5.719. Quedan muy pocos y vamos a ver a continuación cómo podemos hacernos con uno de ellos. De todos modos, vamos a ver antes el roadmap. Aquí tenemos todas las etapas y todas las actualizaciones que van a ir siguiendo. En la primera de ellas es la fase de acuñación. Como hemos dicho, todavía queda casi la mitad para que la gente pueda ir comprándolos. En la etapa 2 tenemos esfuerzos de marketing, y nos dicen que el marketing comienza con múltiples dinámicas para nuestra comunidad, así como las preguntas y respuestas de nuestro proyecto. Tenemos las siguientes 3 fases que todavía están en gris, están como bloqueadas. En la 3 nos dice que tendrán sorteos para la comunidad, en la 4 tendrán un fondo de donación, esto realmente ya lo están haciendo porque están dando parte de estas ganancias, y en la 5ª tendremos también un mercado, el cual se lanzará una vez finalice todas las acuñaciones, es decir, estén todos los NFT repartidos. Y nos dice que mientras tanto los intercambios se realizarán P2P utilizando MUTs en nuestra tienda de Discord oficial. Para adquirir estos NFT realmente es muy sencillo. Volvemos a esta sección dentro de la página y aquí tenemos un botón que nos dice Mint ADA Punk. Simplemente clicamos en esta opción, y para poder conseguirlos vamos a necesitar tener instalada una billetera muy parecida a MetaMask, que es una extensión de navegador. Tenemos varias opciones, yo en mi caso estoy utilizando la billetera Nami, es como te digo muy muy parecida a MetaMask. También tenemos otras opciones como por ejemplo la de Yoroi, también muy muy recomendable, es 100% oficial de Cardano, y para poder instalarla es muy sencillo, tendrás el enlace abajo en la descripción del vídeo y simplemente debes instalar la extensión, no tiene ningún tipo de dificultad. De todos modos, si tienes cualquier duda o cualquier sugerencia la puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios como en nuestro canal y grupo de Telegram, en los cuales estaremos encantados
encantados de echarte una mano a poder solucionar cualquier duda que te pueda surgir. El precio de cada ADA Punk nos va a costar 35 cardanos, son aproximadamente 75-80 dólares, más o menos, dependiendo del cambio. Y aquí tenemos la dirección a la cual debemos mandar estos 35 cardanos. Esta billetera ya está asociada a un NFT, el cual nos asignarán si hacemos el pago, y tal y como nos indica, únicamente tenemos 30 minutos de duración para poder efectuar este pago. En el momento que transcurran estos 30 minutos, automáticamente nos van a decir que esta billetera no está activa y que no hagamos el depósito aquí. Si lo hacemos, perderemos los fondos. Otro punto muy importante a tener en cuenta es que debemos realizarlo siempre desde una billetera que soporte este tipo de NFT. Es decir, necesitamos hacerlo desde Nami o desde Yoroi. Si lo hacemos, por ejemplo, desde un exchange, también vamos a perder nuestros fondos, ya que el exchange no puede soportar los NFTs de la red de Cardano. Debes tener esto muy, muy en cuenta para no perder tu dinero. La criptomoneda Cardano la puedes comprar prácticamente en todos los exchanges que tenemos en la actualidad, o al menos en los más grandes y los más importantes. Nosotros te recomendamos Binance o Bit2Me. Te dejaré los enlaces por aquí arriba y en la descripción del vídeo. Si no tienes una cuenta, tendrás ciertas ventajas simplemente por entrar con nuestros enlaces. Bien, a continuación, únicamente debemos copiar esta dirección que tenemos aquí. La copiamos y nos dirigimos a nuestra billetera de Nami. Aquí la tenemos. Yo ya la tengo fondeada para recibir los cardanos. Simplemente tenemos aquí la opción de recibir. Esta es nuestra dirección, la cual deberemos pegar en Binance, en Bit2Me, en Coinbase o en el exchange de nuestra preferencia. Por supuesto, acepto donaciones, claro que sí, serán muy bienvenidas y muy agradecidas. Y simplemente, una vez tengamos nuestra cuenta fondeada, necesitaremos tener los 35 ADAs. Recuerda siempre añadir algún cardano extra para poder pagar las comisiones, como en cada red tenemos que pagar las fees del gas para poder utilizarla, así que recuerda siempre esto en cualquier otra red. Simplemente ya tenemos la dirección copiada y le vamos a dar a enviar. Aquí tenemos que poner la dirección, la pegamos y a continuación introducimos la cantidad de cardanos que deseamos pagar. En este caso son 35 y aquí tenemos la fee. Como te decía hace un momento, tengo que pagar 0.17 por la comisión de esta transacción. Simplemente le doy a enviar, introduzco la contraseña y por último le daré a confirmar. La transacción ha sido enviada y ahora deberé esperar aproximadamente entre 10 y 30 minutos para recibir mi ADA Punk. Como puedes ver, en mi billetera ya tengo 3 ADA Punk que compré hace unos días y ahora pasaremos a ver otras opciones que nos van a dar estos CryptoPunks. Como puedes ver, ya me ha llegado mi ADA Punk, aquí lo tenemos, este era el único que no tenía. Si clicamos sobre él, nos muestra toda su información. Realmente cada uno de ellos tiene distintos atributos y por ello distintos valores y demás. Todo esto lo vamos a ver en mayor profundidad en un próximo vídeo. Y para ir finalizando este vídeo, me gustaría mostrar el cnft.io. Es el marketplace en el cual podemos vender nuestros ADA Punks. También podríamos comprarlos. Esto ya no es oficial de la plataforma, sino que es un mercado secundario. Tenemos múltiples mercados de NFTs y puedes darle un vistazo a algunos precios por los cuales se están vendiendo estos NFTs. Esto no significa que vayan a poder venderlo por 1150 hadas, 419, etcétera. Para que exista una venta por 1150 cardanos, alguien tiene que realizar esta compra. Estos simplemente son precios que la gente está poniendo. Faltaría ver que realmente sí se están vendiendo por estas cantidades. Para ello debe haber oferta y demanda, no sabemos si realmente esto es real, pero en cualquier caso estamos apoyando a una ONG que está haciendo cosas por mejorar el mundo, lo cual me parece brutal. Y por otro lado, puede que dentro de un tiempo, ya que son muy limitados, únicamente hay 10.000 ADA Punks, es posible que sí se revaloricen con el tiempo. De todos modos, debo advertirte una vez más que esto no es consejo de inversión ni nada por el estilo, simplemente vamos contando y compartiendo nuestra opinión. Te animamos a que lo sigas en sus redes sociales oficiales, las tendrás también en su página web oficial. Cualquier novedad o cualquier actualización la van a ir compartiendo por estos medios y de todos modos, nosotros próximamente realizaremos un nuevo vídeo en el cual vamos a explicar cómo podemos vender nuestros NFTs en distintos mercados de Cardano. También vamos a ver cómo podemos ver la rareza
pieza exacta que tiene nuestro NFT, además de algunas novedades, y también seguramente realizaremos un sorteo entre los suscriptores del canal. Poco más que añadir, hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado y servido esta información. Si es así, como siempre, te agradezco que te dejes un buen like, que te suscribas al canal, es completamente gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando más y mejor contenido. Por último, realizamos un sorteo mensual en el cual regalamos Dogecoin y para participar es muy fácil. Simplemente debes estar suscrito al canal, darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre ADA Punk y al final tu dirección de billetera de Dogecoin. A final de mes realizaremos el sorteo y repartiremos los Dogecoin. Espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto.